universidad, exclusivamente de administración, pero también nos acompañan profesores de la licenciatura en Derecho, ya también algunos empiezan a incorporar de la licenciatura en Economía, ¿no? Entonces, bienvenidos a este segundo coloquio de cooperativismo en México, gestión y organización, que principalmente se tiene a fin reflexionar desde la universidad pública una administración particular a este gran sector de empresas sociales, ¿no?, que cuestionan y que efectivamente es una forma de resistencia por la cual nosotros, resistencia académica e intelectual por la cual estamos aquí, ¿no? Desde nuestros espacios como universidad pública, la idea es acercarnos a esta realidad y derivado de eso es que coordinamos este segundo coloquio, ¿no? Nos va a acompañar el día de hoy el ESME, Sindicato Mexicano de Electricistas, que efectivamente después de una gran lucha y resistencia se convierten en cooperativa como una forma auténtica para apostar por el bienestar social y colectivo, ¿no? También nos acompaña Sociartec, una cooperativa de egresados de sociología de nuestra universidad que se incorporan en esta forma de organización para hacer frente a diferentes retos y planteamientos que tenemos, ¿no? Entonces, quiero reconocer y también darles la bienvenida a nuestras autoridades académicas que hoy en día nos acompañan, derivado de su agenda también sumamente apretada, derivado del último trimestre, perdón, del cierre del trimestre que estamos, ¿no? Una disculpa de la doctora Norma Rondero, rectora en funciones, que por cuestiones igual de agenda no pudo estar con nosotros, ¿no? Está con nosotros la doctora Maritessa Magallón Díez, jefa de nuestro departamento de administración. El licenciado Miguel Pérez López, director en funciones de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y también nos acompaña el maestro Ignacio López Carvajal, de profesor investigador de la UACM, quien nos va a compartir, derivado de sus más de 30 años de experiencia en el cooperativismo en México, ¿no? Bienvenidos todos. Y bien, para efectos de inauguración, le voy a ceder el micrófono a la doctora Maritessa Magallón Díez para que nos dirija algunas palabras. Muchas gracias al doctor Jesús Manuel Ramos, coordinador de la licenciatura en Administración y además uno de los principales impulsores de la línea de investigación de cooperativismo en México en la licenciatura en administración de nuestra casa de estudios. Como se pueden dar cuenta, tenemos un esfuerzo verdaderamente consistente por hacer del cooperativismo una línea de investigación dentro de la administración. Nosotros pugnamos por un proyecto integral que aglutine investigación, docencia y vinculación acerca de lo que es el cooperativismo en México. Y esta es una oportunidad para establecer un diálogo de saberes entre los compañeros cooperativistas, los estudiantes de administración y nosotros como académicos. Queremos hacer que este tema figure en la agenda pública como una prioridad para construir desarrollo en este país, como una alternativa a las fallas de mercado y a las fallas de Estado. Creemos que como sociedad civil, como sector universitario, podemos hacer mucho por mejorar la situación de este país. En ese sentido, bueno, felicito la iniciativa del doctor Jesús Manuel Ramos. Esta iniciativa, además de que construyamos juntos la economía social, pero que también acuñemos juntos el término de administración solidaria, se puede generar desarrollo a partir de la administración, de las formas de gestión, de las formas de organización, y eso es lo que nosotros acuñamos como propio de la UAM Azcapotzalco. Un administrador no solamente ejecuta decisiones o implementa programas previamente establecidos, un administrador genera desarrollo. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde la universidad, desde estos casos de estudio que traemos para ustedes, casos que además pretendemos difundir, porque no es posible que el conocimiento en administración esté solamente colonizado por literatura norteamericana o anglosajona. Queremos una administración que hable desde México, con estudios de casos reales, en donde se denuncien las fallas de políticas públicas que no ayudan a estos modelos de gestión necesarios, autónomos, autogestivos. Queremos generar propuestas a partir de esto. Este es un esfuerzo para ello y agradecemos mucho al maestro José Ignacio López Carvajal de la UACM, a los compañeros de Luz y Fuerza del Centro, a los compañeros del ESME, con quienes ha estado siempre nuestra solidaridad y nuestro apoyo permanente, así como a los jóvenes que buscan generar emprendimientos sociales. Lo que queremos además es que los jóvenes formen cooperativas, que nosotros los apoyemos en este esfuerzo, incluso que los académicos formemos cooperativas. Creemos que a partir de eso también podemos aprender mucho juntos. Muchas gracias por todo, doctor Jesús Manuel, y al licenciado Miguel Pérez López, quien
a lo largo de estos 4 años, siempre en principio como secretario académico, ahora como director en funciones, ha apoyado también este tipo de esfuerzos. Muchas gracias y bienvenidos a la Casa Abierta al Tiempo, la casa también abierta a la solidaridad. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Agradecemos también asimismo al licenciado Miguel Pérez López que nos pueda dirigir algún mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Doctora María Teresa Magallón Díez, jefa del Departamento de Administración. Doctor Jesús Manuel Ramos García, coordinador de la licenciatura en Administración. Maestro José Ignacio López Carvajal, bienvenido a esta Casa Abierta al Tiempo. A todos ustedes, académicos, alumnos, trabajadores que nos acompañan, pues es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy para en esta jornada de inauguración del segundo coloquio de cooperativismo en México, gestión y organización, que como bien dice la doctora Magallón, es una perspectiva crítica la que el Departamento de Administración pretende generar entre no solamente sus investigadores, sino también con sus alumnos, a efecto de que no sean simples, válgame la expresión, disculpen que sea tan maniqueo, simples robots que apliquen manuales extranjeros que no entiendan nuestra realidad. Una de las finalidades de la Universidad Autónoma Metropolitana es resolver los grandes problemas nacionales, y sin duda el cooperativismo es una de las alternativas que se ofrecen para precisamente atender los grandes problemas de la nación. Damos la bienvenida a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, bienvenidos a esta su casa. No es la primera vez que nos acompañan, ya en otra ocasión, igualmente en otro coloquio, en otro evento organizado también por el doctor Ramos García, nos han acompañado y siempre tienen las puertas abiertas de esta universidad, a efecto precisamente de que ustedes escuchen, capten, analicen, critiquen lo que se tenga que mencionar aquí, que se tenga que exponer por parte de nuestros académicos y nuestros invitados, en beneficio siempre de nuestro país, en beneficio de la gran mayoría del pueblo mexicano. Deseo un éxito rotundo de este segundo coloquio de cooperativismo en nuestro país y que estoy seguro que esto se logrará. Muchas felicidades y bueno, escuchemos una voz más autorizada que la de su servidor sobre esta temática. Muchas gracias. El día de hoy, 27 de marzo de 2018, en el auditorio W001 de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, siendo las 11 de la mañana con 49 minutos, damos por inaugurado este segundo coloquio de cooperativismo en México, gestión y organización. Bienvenidos, enhorabuena y que sea fructífero para todos. Gracias. Y bien, para dar inicio a nuestro programa formal, quiero agradecer también el apoyo y es también equipo multidisciplinario de CATV de nuestra misma universidad, que nos están agradecidos con ellos por la transmisión en vivo y después pueden descargar ustedes toda la conversación que se genere a Gaby y al equipo de Iván, ¿no? Entonces, este evento será transmitido por CATV, nos estarán siguiendo en línea también, ¿no? Entonces, bienvenidos y muchas gracias.